mis amores, ¿cómo están mis preciosuras? Espero que estén súper, súper, súper bien. Espero que hayan tenido unas hermosas navidades. Voy a hacer un look para este de fin de año. Vamos a hacer un look así súper, súper chulo, es bonito, 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 con una paleta que me regalaron en Navidad. Y vamos a utilizar este color, el color verdecito. Vamos a utilizar este. De transición voy a utilizar este de aquí, que es como un cafecito. Solo vamos a utilizar esta belleza de este color, que es como un cremita. No sé qué pasó con la cámara. Se cortó, no sé. Sacudiendo el esqueleto de la cabeza a los pies. Ok, vamos a ponernos en todo el párpado móvil. Ahora vamos a tomar este color verde, este que está aquí, precioso, 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 precioso. Voy a tomar otra paletita, otra paleta, otra brocha. Vamos a tomar esta, que es plana. Oh my god. Y voy a tomar el color y lo voy a aplicar . Ok, vamos a tomar ahí. No sé, esto está mal. Ok, voy a poner cantidad necesaria hasta donde uno quiera, ¿no? Si uno quiere este engrandador. Ok, vamos a ponerlo hasta la parte que ustedes quieran. Este modo de aplicar sombras, de hacerse el look de ojos, es muy fácil. No requiere tanta cosa, es muy fácil. En un apuro que uno tiene, simplemente se carga de sombra en el lado exterior del párpado. Y aquí se pone un color brillante o el color que ustedes prefieran. Y pues ya está. Ok, ahora tomo esta brochita y voy a difuminar el corte. Suavito, suavito. No haciéndole todo con exageración. Ok, ¿qué color voy a mezclar? No voy a mezclar. Voy a poner este mismo. Voy a extraer la extensión. A difuminar. Ahí está. Y ahora, mis amores, terminado de difuminar ese color verde, que es un verde, es como negro, pero con... O es verde. Este, ¿de dónde salió este? No sé de dónde sale este color. Bueno, es un color así, súper chulis. Pues ya difuminado ese color, vamos a poner de esta colección de MAC. Te así, ¿qué culpa tengo de amarte así? Voy a utilizar de esta colección divina, divina, este pigmento de aquí. Este es de una colección de MAC que salió no sé hace cuánto tiempo. Voy a utilizar este que es el pigmento nombre... Pretty up. Es de este color. En el campo viste. Ok, voy a tomar una brochita. Voy a tomar esta que está aquí. Esta que está aquí. Y acuérdense que los pigmentos de MAC trabajan mucho con húmedo, con brochas húmedas. Uy, lo que malo que es. Ay, que para abrir esto es un lío. Ok, voy a tomar el pigmento con esta brochita de esponjita. No te caigas, por favor, de esponjita, que está mojado los dos lados. Ay, sorry, esta. Y voy a tomar el pigmento, que es un pigmento divino. Ahí está.
Ahí está. A toquecitos, presionando. A toquecitos, presionando. Y arrastramos un poquito. Arrastramos, arrastramos. Un poquito. Después difuminamos el color verde un poquito más. Yo estoy mojando con... puesto este color divino. Vamos a poner en el... es que verdad, una belleza. Voy a poner un color... un color mate o un brillosito en el hueso de la ceja. Mate pongamos. Porque ya como que está mucho brillo. Esta paleta está súper linda. ¿Saben qué? Voy a poner un doradito, un brillosito. No sé. No sé, como que... como que le va a dar... ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, señora! Ahí está. Ahora me voy a poner máscara de pestañas. Máscara de pestañas. Me pondré delineador. Voy a poner delineador, a ver. Bueno, ya me puse delineador, me puse la sombrita verdecita oscura aquí abajo. Ahora me voy a poner un poquito de delineador verde al borde, en la parte exterior del ojo, siguiendo desde la línea del agua para arriba, así. Ahí. 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 Allí, allí. Bueno, me pongo pestaña postiza y regreso. Bueno, puesto ya la pestaña postiza, como ven ustedes, está súper, súper chulis este make-up. Me voy a poner un poquito de contorno. No poquito, mucho. Me gusta esta brochita de Kat Von D. Esta es para contorno y esta es para iluminador. Pero me gusta esta para contorno. Las brochas es de acuerdo a como ustedes se sientan. Bueno, mis preciosuras, y ya he puesto el... me puse solamente un iluminador y el... ¿cómo se llama? Contorno. No voy a poner blush. Voy a utilizar este labial, que es un labial mate. A mi nude. Es un color super nude. Bonito. Bonito, bonito. No me desagrada. No me desagrada. Bueno, mis preciosuras, hasta aquí el video.
gracias por estar aquí. Espero esto haya sido de su agrado. Esto es un maquillaje que para fin de año pues espectacular, maravilloso, con verde, de esperanza, de amor, de salud, de bienestar, de todo. Pues nada más que desearles un feliz año. Que Dios me les llene de bendiciones. Que Dios me los bendiga siempre. Gracias por estar en este canal, gracias por venir, aquí se hace maquillaje. Y pues tengo algunas compritas que mostrarles, pero no sé si hacerlo, pero bueno, pensaré. Ahí ustedes me dicen si quieren o no quieren. Bueno, mis amores, nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, darle like, compartir. ¿Por qué salen estos dos cachitos? Saquémoslo mejor. Bueno, mis amores, gracias a las nuevas que están aquí, a las nuevas personas que vinieron a suscribirse. Gracias, gracias, gracias. Yo voy también, estoy en su canal, suscrita para apoyar y para apoyar y para apoyar. Gracias por todo su apoyo, todo su cariño. Dios me los multiplique, me los cuide. Y nos vemos en un próximo video para hacer maquillaje y maquillaje y maquillaje. Ok, mis amores, gracias, gracias, gracias. Nos vemos en un próximo video. ¿Qué son estos? Saquémonos para ver. No.